Thank you.
A ver, ahora sí. Buenas tardes, good afternoon. ¿Cómo están, chicos? How is going? Hoy sí refrescó bastante ahora. Ahora recién. Espero que anden todos bien, chicos. How everyone is going. Me estoy perdiendo frames al bobo. ¿Qué está pasando en el servidor? ¿En qué servidor estoy conectado? No le sé. Bueno, vamos a ver cómo andan los frames si no reconecto el stream y vemos cómo va todo, ¿no? Vamos a ver. Ah, pero está dando mal a los argentinos también, por lo que veo. Ay, sí. Tindroye, Emma, Francia y Highcap. Todo bien. El Hitchhiker. Uy, pero tal, para Papoy te le pasa lo mismo. A Peach, creo que está andando bien a Peach. No, en Argentina está andando mal, que no. No, al Papoy está andando bien. Peach también. Está pasando lo mismo que a mí, la latencia está cambiando mucho, pero habrá que ver cómo avanza eso, habrá que ver qué tanto atraso hay, ¿no? A ver, let's see. Dos segundos de delay, 3 segundos. No está tan mal. Está chupado. Está chupado. Ahora sí. Uy, justo a esta hora prende todo el mundo. Uy, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Es viernes. Acá, a esta hora prende todo el mundo. Hoy sale GGR. Sale GGR este juego. Daytona USA. O para decirlo mejor, Daytona USA Championship Circuit Edition. Gotardinho. Guatagoti. Bien, nice. Nice, ahora sí, vamos con lo nuestro. Let's go to our thing. Ah, no, para antes de comenzar con esto, vamos con nuestro opening. Ese mini, op ¿qué opening? Con la parte del meme de Sportember. Let's go, let's continue Sportember, vamos. Uy, pará. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no sonó nuestro intro el Ronaldinho Soccer? A ver ahora. Ahora di. Como siempre, buenas tardes, chicos. Good afternoon, everyone. Espero que anden muy bien, espero que haya continuado esta semana bien. Pero estén siguiéndola bien. Seguimos en los deportes nosotros. Por este mes. Por lo que da el mes. Después del largo juego de Danganronpa, es hora de estar jugando juegos medianamente cortos arcades. O juegos largos, pero que sean de deportes o carreras. Por ende, hoy seguimos con lo mismo. Vamos a seguir con Daytona USA. A ver si hoy lo terminamos. Teóricamente podría haberlo terminado antes, pero. Viste que no sé. No sé.
No llegué a la, a la, al, al, no llegué al nivel para ello. Así que ahora nos vamos a. Vamos a ver si podemos chillar esto, vamos a ver si podemos avanzar con este juego. Así que nos vamos para acá. Espero que todos estén bien en el chat, los que están lurkeando también, bienvenidos. Welcome everybody. I'm going to play Daytona USA right now. We are playing the Sport Ember. So let's get on with it. I hope everyone's going well. Happy Friday. Es viernes. Vamos arriba, chicos. Es viernes. Come on. Así que vamos a ello. Let's go into it. Yo tendría que venir acá. Y esto tendría que capturar, ¿no? Ahora sí. Nice. Nice. Cuando abra el juego del todo, creo que la pantalla cambia. Ah, ahí va. Como debe ser. Vamos a poner el timer on. Nice, timer on. ¿Cuánto vamos a derrapar hoy? We're gonna drift today. We shall see. ¡Oh, te mardo! ¡Di! What a banger. Sí, Tindroye. Daytona, sí, ¿cómo estás? ¡Qué buen emote ese! El trigger. ¡No! ¡Qué buen emote ese! ¿Qué dice Tindro? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? ¿Cómo le va llevando este viernes? ¡Feliz viernes! Hoy es mi último día de licencia, Tindroye. ¡Mi último día de licencia! ¡No! La mañana vuelvo a trabajar. ¡No! La puta madre, mañana vuelvo a trabajar. Pero bueno, es viernes, es viernes. Mañana se trabaja un rato y sí, ya está. Ya era. La concha. Tal cual. Pero bueno, ¿sale pedirse una semana más? Si pudiera. Si pudiera lo haría, pero no se puede. Vamos a llegar a este jueguito. Acuérdense, no nos quedan muchas carreras. Pasamos las pasamos tres carreras ya. Nos queda CSI, Street Galaxy y Desert City. ¿Vos qué contás, Tindro? ¿Ya terminaste de trabajar por hoy? Pablo, hola vos. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se le renuncié a vivir de YouTube? Hola amigos de YouTube. Hoy vamos a jugar a Daytona USA. Apretas la A para acelerar, apretas la B para frenar. Espero que haya gustado, chao. No, re sale. Estaría bueno trabajar como en entretenimiento. Como una. Yo tengo una semana más todavía. Vamos, vamos, Tindroye, vamos. Disfrútelo como un campeón. ¿Cómo va Emma, Tindroye, Pablo y Hiker que llegó primero? Oh, sí, gozalo. Disfrútalo. Nosotros vamos a comenzar ahora con esta carrerita. ¿A quién elegimos? Esta vez vamos con las azules. A ver qué onda. Sí, vamos con las azules, a ver qué onda. El galop. A ver cómo. Qué tanto encara, ¿no? Ya comenzamos con las carreras de una. A menos que quieran charlar. Si quieren charlar, yo me pongo a charlar. No hay problema, a mí me gusta charlar. Pero está a gusto de ustedes, chicos, también. Capaz que mientras para calentar las manos, me vino frío de repente. Ahora cuando prendí stream me vino frío. Se me enfrió el pechito. Se le enfrió el pechito al cima. Start your engines. Sale no manquear. Sale. Uy, ganó. Calentar las manos. Uy, pero la pregunta es con qué. Jiji. Uy, le llevo un tiempo, ¿eh? Prender todo. 2, 1, go. Ah, este es el que. Pará. Under the way. Este es el que está en modo hard en el arcade. Esta pista. ¿Aún ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan? Este es el modo. Este es el modo arcade. No, no, me hice pedazo. Blue sky. Blue Sky High, no, oh. Para ver qué dice.
Yo jugaba modo facilito, me costaba un ojo de la cara cada ficha de Messi, jugaba en modo hard, sí, mal. Yo lo jugaba, yo jugaba cualquiera. Yo como jugaba, no jugaba solo, lo jugaba con amigos. Pero llegó una época en la cual había subido bastante el precio de los del arcade y bueno, dije, ta, no. Vamos a jugar el básico letal, así le disfrutamos entre todos. Pero cuando era baratísimo era, oh, sí, sale a jugar todo, sale a jugar 4 veces seguida, no pasa nada. Esta la voy a perder, pero lo que importa ahora es aprender a la pista. Una vez que aprende la pista, después el resto. No, acelera. Está re perdida esta, pero no importa. Blue, blue sky. Blue, blue sky, this is it. Uy, pero para, ¿cambió la pista? Ah, no, es parte de la primera, claro. Ah, porque vuelve para atrás. Esto es un viaje esta vuelta, esta carrera. Esto es un viaje. ¿Jugás en manual? Estoy jugando en automático porque estoy jugando con control de la. ¿Me llama? Porque tengo que aprender a usar el cambio manual con la parte del control de la Sega Saturn. Entonces nada más sí, es larguísimo. Mirá, ni siquiera terminó una vuelta. Van 2 minutos y no terminó la vuelta. Bueno, ahora estoy jugando automático porque quiero aprender la vuelta. Después jugamos manual. El tema es que está complicado usar manual si no sabes cuándo tenés que frenar en tercera, cuándo tenés que bajar a segunda, hacer rebaje. Por eso estoy viendo a ver qué sería lo mejor. Y tengo que aprender. ¡No! Morimos. Morimos. ¿Were you alright? Le hice pedazos del auto, no. F. Podíamos haber quedado décimo. Conejo, gracias por el host. ¿Cómo está? Pero si estoy jugando automático ahora. Si tuviera un arcade, si tuviera el arcade lo jugaría en manual porque yo lo jugaba siempre en manual. Sí, Manuel, te presto más el auto. No, no me preste el auto, Pablo. Si me prestás el auto, si sabes cómo manejo, ¿para qué me prestás el auto, Pablo? Buenas, conejo, ¿todo bien? ¿Qué dice, conejo? Aparte, creo que los cambios en este juego, no me acuerdo si lo hacías con el L o R o lo hacías con el X y Z, no me acuerdo. Era muy molesto los cambios. Tindro, oye, gracias por el host. Voy a perder, pero no me importa. Lo que importa es aprender la pista. Una vez que aprende la pista, ya estoy. No llego al siguiente checkpoint. El Tindro HD. Game over. Ah, está difícil esta, sí. Se nota que están. Qué difícil. ¿Qué contás, conejo? ¿Cómo estuvo este viernes? ¿Cómo se pasó el viernes? Ahora para reiniciar la pantalla me requiere como 2 minutos. Estaba heavy esta banda. Ah, no, mirá, fue rápido. Fue rápido porque como no llegué a ningún coso. Este no tiene aceleración, pero es súper rápido. El Magic este se ve bastante bien. No tiene mucha aceleración, pero tiene bastante de todo. Vamos a probar este. Y podemos probar manual, el tema no sé los controles con el manual acá. Vamos a probar. Arrancando el viernes bien ahí. Vamos a probar manual a ver si es más rápido. En teoría sea más rápido manual. Largo día tuviste, conejo. Hoy es mi último día de vacaciones. Mañana comienzo a trabajar. Nah. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que trabajar, si no. Si no, no se come. One. Go. F. Sí. ¿Acelera? Ah, está con el LVR. Está es más fácil con el LVR. Sale no comer. Si no comería, bueno, sale pagar las cuentas. Hay que pagar las cuentas, bueno, también. F. Tenemos que pagar las cuentas, tendrá, oye. Si no pagara las cuentas también.
No, 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 perdí. Igual tal, lo choqué un poquito, pero no perdí mucho tiempo. Perdí algo ahí. Sale no pagar. No, y te quedas debiendo. Es que se animan a cortarme la luz y son tan machos. Pero que vengan a cortarme la luz con la cara destapada. ¡Ah! El meme. Venid a por mí, pero con la cara destapada. Ah, y lo que pierde. Este auto pierde mucho control, o sea, hay que aprender a manejarlo y todavía lo estoy manejando manual. Uf, hay que aprender mucho esta pista, ¿eh? No, no, tipo patino en esta pista básicamente. Ah, mira, si puedo hacer un rebufo, capaz que puedo ir más rápido en algunas curvas. Rebufo no, rebaje. Blue skies, es el sim. No, uy, acelera. Hayaku. No llego ni soñando, llego al. Mira cómo derrapa, ¿no? Pero este es el auto de Fish. Pero este es el auto de Fish, ¿por qué me prestaste tu auto, Fish? ¿Por qué me dieron el auto de Fish? Y ahora, mira, tengo que hacer un contravolanteo. ¡Ah! Es más, doble un poquitito y ya está derrapando. This is your final lap. ¿Llegaré a sobrevivir a lo que me pide el juego? A ver. Bueno, lo bueno que voy un poquitito más rápido que lo que pide el otro. Pero Fish. No sé lo que dice ahí. Como si estuviera asesinando algo. Y un murder of. ¿De qué? O no sé qué. O no entendí qué fue lo que quiso decir ahí. Ay, ay, ay. Lo que se pierde de control. Igual estoy aprendiendo mucho acá. Opa, estoy hablando mejor, así es medio tonguero, pero se dobla bien. Haciendo un rebaje con un frenito ahí, como que frena mucho mejor que el automático. La verdad, se aprende mucho más rápido. ¡Di! Con el auto de Fish. ¿Cómo estaba Fish? Te invocamos, dijimos, este es el auto de Fish, doblás un poquito y no para de derrapar. Y tipo, ¡sí! Llegó Fish. ¿Cómo está Fish? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta, señor? Uy, vamos a hacer esto. Segunda vez. No, tercera. No, segunda vez que corro en esta pista y. ¡Ah! Y ya estoy llegando bien. ¿Qué dice Fish? El manual siempre se maneja mejor en el auto. Siempre se maneja mejor en el automático y va más rápido. Solo hay que aprender a usarlo. ¡Claro! Por eso yo quería primero aprender la pista, aunque sea una vuelta. Una runcita. Que fue lo que hice en automático. Y después ahí sí usa el manual. ¡Opa! 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 ¿Cómo estuvo ese derrape? ¡Oh! ¡Derrape di! Terminé quinto. Habiendo chocado, mira lo que he hecho pedazo que el auto. ¿Qué cuenta, Fish? ¿Todo bien? Ahora con el game over y las vueltas rápidas y todo, voy a tirar shutouts en orden de llegada. Al Tindroye. Mucho mejor manual, sí, manejé mucho mejor el manual, sí. El tema es que era automático para aprender la pista. Vamos, ya teutear a Tindroye. Que el Tindroye prendió ayer y no pude verlo. Lo siento, Tindroye. Te estaba lurkeando, pero no te podía responder. ¡No, el cuote, no! No, pero ¿por qué cuotean así? Después está el conejo verde. Pero Tindroye, ¿pero por qué cotea así? No, Tindroye. Después tenemos el conejo verde. El conejo verde también hace la mica manía y la. Y el etcétera, etcétera. No, mentira. Y hace de. Opa. Si dejo pasar.
También hace de Dungeon Master, Dungeon and Dragon. Los dos viernes. El de Iris. Hoy es sesión Waifulina. No. No, oiga. No, señor. No, no sé, no, señor, pero por dentro decía yes, 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 yes. Pero sí. Hoy tendría que ver Dungeon and Dragons, en teoría, ¿no? Eso de las 10, 11 de la noche. Yo iba a ver un ratito nomás. A ver quién se va de cumpleaños. Jijiji. Después tenemos al Fish. Después tenemos al Dr. Fish, que juega sus juegos de Steam. Está muy rico, Mackin. Está muy rico. ¿Qué estás comiendo de Mackin? Oiga. Oiga. Yo le digo el máster de los derrapes. Derrapa como un campeón, pero bueno, una banana. Uf, la banana de Mackin, no. Pero Fish, vos también buscás que derrape la gente, ¿no? Me clipearon comiendo la banana, bueno. Ah, pero bueno. ¿Con qué necesidad? ¿Sí? El escándalo de la semana en primer plano. No, come on. Kurox, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me cuenta. Le quiero tirar shout out a todos los que streamean, por el que vinieron por el momento. Vamos a continuar, tercer intento, first try. ¿Qué dice Kurox? Buenas tardes. ¿Están dando el stream y están dando medio raro? Bueno, igual yo vi que Magic anda bastante bien. Derrapa mucho, pero anda bastante bien este auto. La banana, el potasio, claro. Pero nada, Fish. Vamos. ¿Te imaginas ganar un juego? ¿Te imaginas ganar? ¿Te imaginas pistear? Vamos. ¡Sí! ¡Let's go! ¡No! ¡Pise verga! ¡Corre! ¡Acelera! ¡Acelera! ¿Cómo cagarla por sí, Mauro? Apretar el acelerador cuando tenés que frenar. De esa manera ganás el juego perdiendo. Jijijiji. Tengo varios chistes, los guardo para el día de rap. No, tirate alguno. Acá, yo estoy los domingos son los días de rap y mi auto ya está derrapándose desde la primera curva. Tendría que no haber derrapado de la primera curva y está derrapando automático. Así que dale, derrape tranqui, Emma. Igual guardate alguno para el domingo. Yo no sé si... Bueno, es probable que el domingo prenda, sí. Así que sí. Igual tengo que aprender a usar los cambios bien porque por lo que veo no estoy bajando bastante los cambios cuando no debería. A ver. A esta velocidad tendría que empezar a pasar mucha gente. Mira, está lleno de gente acá. A ver si llego al top 10 en esta vueltita. Ay, no, pero no, ni en pedo. Ni en pedo con esa conducción encima. ¿Sale a aprender a manejar bien? No he manejado casi nunca en mi vida en la vida real, pero... Pero en jueguitos te la remanejo. Vamos. Vamos bien. 20 segundos más rápido que la anterior vez, así que vamos. You're looking good. Mira cómo se me iba el auto. ¡No! ¡No! Dale a reiniciar. Se me fue el auto a la mierda. Restart. Pero la put. ¡No! Uy, se me están cayendo los frames. ¿Están dando bien, chicos? ¿Alguno me puede responder si está viendo y escuchando bien? Porque la verdad que estoy perdiendo... En esa vas muy mamado, sí. Va medio salteado. ¡Uf! ¿Pero poco?
Porque no soy yo, pero es Twitch. Tipo, vi que a Morsa también se le cayó, pero el Morsa te usa Telecentro, lo que pasa. Pero estoy viendo que desde que toqué el botón de stream estoy perdiendo como 10% de frames y capaz que tendría que cortar stream y prender de vuelta. Vemos bien, pero tírenme feedback a tanto, viste, como para tomar en cuenta. A ver, déjame ver, dame un segundito. Pues estaba viendo otros streamers uruguayos y tipo, estaba pasando que tipo, tienen de 6.000 KBPS, 2.000, 6.000, 2.000, 1.500, 3.000 y tipo, va alternándose. Obviamente a 6.000 es el que más la mayoría configuramos nosotros, ¿viste? 5.000, 6.000, tirales, pero están andando muy rancio, no sé por qué. Bueno, sale a empezar. Vamos. Pero sí, avísenme después. Cualquier cosa vayan avisándome. Si se va trancando mucho, avísenme porque la idea es que no se tranque, que ustedes disfruten el stream. O sea, tendría que cortar y prender de vuelta, ¿verdad? Pero no tengo problema en hacerlo. Una lástima que tipo el OBS te obliga a tener que cortar el stream para poder cambiar el servidor. Aunque sea que te lo dejen en modo de espera o algo así cuando se te corta el internet o así. Que quede un modo tipo espera. Bueno, pasamos a 12 en un ratito, ¿eh? Pero ¿cómo derrapa este auto? Tiene ese problema que no tiene mucho control. Derrapa como un campeón cada rato. Pero bueno, parece que es un auto bastante estable igual. O sea, por más que derrape, veo que es bastante rápido. No sé si estable, pero es rápido. No, pero mira cómo patina. Pero patina como patinando por un sueño. Bien, la idea es tengo que llegar mínimo top 10. Mínimo tendría que llegar a top 10 acá en estas últimas curvas. Ay, 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 en el pasto, lo que perdés, lo que perdés de precisión en el pasto. Ah, la pelotita, lo que perdés de precisión en el pasto. Bueno, 4 segundos más que la vez pasada, que la carrera que reiniciamos. 4 segundos más rápido, tipo, hay una probabilidad de que llegue al podio si sigo así entonces. Sale no, no manquearla acá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. No importa que haya chocado. No importa que haya chocado, hay que seguir acelerando. Están ahí. 5, 4, 3. Uy, creo que puedo llegar segundo, me parece. Hay una chance de poder llegar segundo, a ver. Si los paso sin cagarlas ahí. 6, 5, 4, 3. Bueno, en el podio seguro. En este juego se llega dejándole el podio, ¿no? O ganando, no me acuerdo. No me acuerdo. Nosotros vimos los créditos cuando llegamos al primero, creo. Sí, primero no llego ni a palo, pero. Pero tercero te puedo llegar. Tercero te llego. Es que el primero, mirá, lo leo. ¡No! ¡Ay! Que casi se me iba a la mierda. Casi me iba a la mierda. Tercero estoy. ¡Sí! Terceros gotes, sí. Tengo que mantener esta posición. Hay que soltar un poquito de acelerador y estoy. ¿O es el primero? No, es un rezagado. Uf. ¡Segundo! ¡Sí! Segundo, vamos. Vamos, eso me gustó. Ah, no, GG. GG se dice cuando se termina el juego. Pero segundo está bastante bien. Uf. Si no lo hubiera cagado esas dos veces, yo creo que podría llegar primero.
Pero está, no tiene crédito esta parte. Pero. Shishint, exacto. Congratulations. Shishint. Sería GJ, sería. Good job, sería. Uff, igual. Igual tendría que ganarla. Lo que podemos hacer ahora es correr otra vez, a ver si la ganamos y vamos a la siguiente, igual, cualquier cosa. Por los memes, ah. S-I-M. Me acuerdo que a veces te decían los nombres. ¡Upa! Primero en la tabla de tiempo. ¡Vamos! El Daytona 2 para... ¿Qué consola es? Daytona 2 es arcade. No es un juego de consola, es arcade. Fue hecho en dispositivos arcade, Pablo. Hay emulador de arcades. Pero es como medio complejo. Medio complejo, El tema que Pablo, antes de las con el tema de las consolas existían mame. Y mami, no, los 3D andan medio para atrás, mami, pero sí, podrías probar, mami. Hay mejor emulador de consolas nuevas. Mami anda mucho bien, mucho mejor en tipo las consolas en la 16 bits para atrás. El tema de 32, 64 bits, oh, mami, no sé. A mí me gustaría jugar un Time Crisis y ese tipo de juegos. Estaría muy bueno jugarlo. Muy divertido estaría jugarlo. Bueno. 3.47 llega, se ve un buen tiempo competitivo, la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Corremos una vez más este o vamos a la última? Porque no llegamos primero. Igual tendría que probar llegar primero en estos otros. Vamos a probar llegar primero en estos otros, entonces. Vamos a ver si llegamos primero en las anteriores y ya está. A ver si podemos conseguir todo lo que nos pide el juego. No nos pide, no te pide, pero... A ver si ahora que aprendimos más del juego, capaz que podemos tener la chance de llegar primero en todo, ¿no? ¡Daytona! ¡Tommy! ¡Basta más de feel good! ¡Sí! ¡Yes! ¡Let's go! Let's go, Tommy. Happy Friday. How are you doing, man? Rolling Star. How's it going, Tommy? I'm trying to finish this game. I'm so close to finish it right now. I'm super close to finish it. Whoa, no. What happened? Uf, what happened there? Estaba derrapando como loco. I was drifting like crazy. Happened well, Tommy. Have you started your weekend already? Vamos. Time extension. Ahora que sabemos cómo ir más rápido esto, probablemente se llegue esto. A ver. Opa, encontré el truquito. I found the way to win. Let's go. Seventh. Vamos. Está lleno rezagado. Blue flag. 5. No, 6. No. Hay que pasarlo. Time extension. 5th. The Ford is over there. Ah, este auto derrapa. Ah. Derrapa mucho cuando, si doblas mucho a máxima velocidad, empieza a derrapar. Oh, this car doesn't have control. Ford. Oh, no.
No, I need to win this. Come on, give me a chance game. Dame una chance de ganar. Pero ¿por qué derrapa? He's drifting a lot. What a shame. Ah, este auto pierde mucho. Driftea mucho. Ahora entendí por qué no puedo ganar con este auto. Ay, get far. Ay, no. Ay, no, no. I wanted to win. No. You place third. That was too close. ¿Por qué derrapa? Why was drifting so much? Estaba, pero perdía control cada rato. Was losing control over time. I don't care your congratulations game. Vamos a hacer una vez más y luego ganarla. Game over. ¡No! ¡No, oiga! Igual fue más rápido que la vez que hice tercero también. Replay no. Ña. Ña. Capaz que podemos usar el primer auto. Ya, podemos usar el auto en fácil y después lo cambiamos. Free 7 Speedway. Vamos a usar a Max. Max. Es el más lento en velocidad máxima, pero tiene alta aceleración. Acá no, acá rinde, creo. A ver. Let's see. Capaz que el otro, la aceleración, capaz. Vamos a probar. Let's try it out. Rolling start. 3, 2, 1, go. Wow. Wow, bastante bien, primera persona, primera vuelta. For being the first lap, it was amazing. Time extension. Come on. 4 laps to go, vamos. O 5. Oh, 7th. Come on. Opa. Opa, Ferd, tercero. Y quedan 3 vueltas aún. Es el segundo. El segundo. El primero está ahí adelante. Ahí está el tercero. 2 laps to go. Vamos, hay que pasarlos. Second, vamos. El primero está ahí. Final lap. Está por ahí el primero. No. Está ahí. No. Creo que hay un juego PlayStation 1 que es un Daytona, pero que tiran poderes onda Mario Kart, pero con Daytona. Uy, no sabré decirte, más habré que preguntar la almuerza. No lo sé. Ay, that was so close. I need to win this. Ah, estaba tan cerca la manqué. El verdadero escándalo de la semana, el primer plano. No, come on. Sí. Ah.
Ah, too close, too close. Dame un segundo más. One more second, I will win this. With only one more second. Era no haber cometido ese error en la vuelta anterior y ganaba. Oh. Obviamente sale correr de vuelta, bro. Es lento igual a Saturn con algunas cosas, con la parte del menú en este juego. Start on Engines. Pero bueno, es parte de un CD, ¿no? Tiene sentido. Que lea un disco. It makes sense that he holds a lower because he's reading a disc, a CD, but... Autodrive. Vamos, último intento acá y cambiamos de pantalla. 3, 2, 1, go! Vamos. No está mal, no está mal. No está mal. No está mal, vamos. Vamos. Let's go, let's go. Keep pushing, keep pushing. Keep pushing. Para, what the fuck, ¿qué fue eso? What the fuck. ¿Qué fue eso? Se bugueó todo. Mal es Notan. Mal es Notan. ¿Pero qué fue eso? Se bugueó todo. What the fucking bug. ¿Qué bug fue eso? No puedo ganar así, si no... Ya perdí. Ya perdí. Restart. Ah. Pero ese bug. That bug just killed me. Me teletransportó mi auto ahí. ¿Qué guas teleporto? Underway. Nice. Nice. Nicely done. Vamos. Vamos, eso fue rápido. 18-24. 1824. No, too bad. No, pero perdí toda la precisión del auto. Uf. Opa. Prendió ahí. Prendió ahí. Well done, well done. Continue, continue, vamos, vamos, uno más. One more push. Nice. No, pero ese choque. No, that crash. Ay, estoy haciendo tiempos lentos. Un segundo, estoy perdiendo un segundo. Esos rezagados. Ah. Opa. Eso fue perfecto. That was a perfect a perfect drift. Derrape perfecto. Y eso que no es domingo. Oh, uff. Me asusté ahí. Bueno. No está el primero. First. Estamos primero, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo ahora. Pero, ¿por qué te marcan? Te marcan los rezagados, no. Pero juego. Game, what the fuck. Te marcan los rezagados, boludo. Me la intentan complicar para hacerme perder. Opa. Opa. Yes. Let's go. We won. Yeah, boy. Ganamos. We won first. Yeah, boy. Pasan qué cosas. Sí. Cosas que pasan.
Si no, tal, solo uruguayo entiende eso, ¿no? Pero Copsa, ¿qué pasan? Porque Copsa es una empresa de transporte. Nos dejan tirados los ómnibus. Los bus. Congratulations. Let's go. Otra pantalla más. Chillada. Ahora quedan menos. Cosas que cosas. Exacto. Exactly. Vamos, first off. Bien, por un segundo, no, menos un segundo, 700 mil segundos. Bueno, vamos a Desert City, lo que nos queda para aprender. Ah, el tema es que como no tiene mucho grip, claro. Claro, como no tiene mucho grip, pierde mucha cosa. Ah, pasa en parte 1, ¿no? No. Bueno, 3, 2, 1, go. Vamos. A ver qué tiene esto. Hairpin. Tiene un hairpin acá. ¡Ay! El control del auto. My car es sin control. No. What the f. No me lo esperaba ese giro. Vamos. Ay, hice una vuelta inesperada. Uf. A ver, hay una curva acá. No. Pero acelera. Oh my god, tengo que aprender mucho esta pista, me parece, ¿eh? Acuérdense, chicos, pueden agregar juegos a la ruleta. You can add games to the roulette. Don't forget, guys. No se olviden de eso. Time extension. Ay, no, no me espero esa curva, no. Tengo que aprenderla. Uf. Vamos. Let's go, let's go. No vamos tan mal como antes. Vamos mal, pero no tan mal. ¿Tú me entiendes? A ver. Primero no hemos llegado ni cerca. Pero un top 10 seguro sí. Acá hay una curva medianamente cerrada. Ahí va. Y acá acelerada a fondo. ¡Uy! Está rezagado. No hay manera de recuperarse ahora, pero con que aprendamos. What the fuck fue eso? What the fuck? ¿Qué carajo pasó ahí? Los dos me chocaban para afuera. Me tiraron. Imposible. Imposible manejar así. Was impossible to drive like this. Ay, 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 todo el control que pierdo el auto. I'm losing control. Ahora sí que no llego ni soñar al podio. A ver. This is your final lap. No, mira cómo derrapa. No, para frenar. Break.
Está incontrolable así. Voy a tener que probarlo con otro auto, ¿no? Capaz que con el auto que no tiene mucha velocidad máxima, no necesito velocidad máxima esta pista. Esta pista no tiene mucha recta heavy. No, pero ¿qué hace? Pero juego. No tengo time extension, no termina acá. Mira dónde estaba, no. Así que tengo que terminar sexto. Sexto mejor, si no, no terminas la carrera. Uff, you don't finish the race if you don't end sixth or better. Ok. Ok. Veremos. Así que vamos a probar con autito más fácil. Now list your name with the other champion. Voy a tomar agua mientras. I'm going to drink some water. No necesitamos velocidad máxima acá. No hay mucha cosa para. Hay mucha cosa para acelerar, pero. No necesitamos velocidad máxima. ¿Saldrá Crash Team Racing, Team Droge? Lo estás pidiendo de que comenzamos la. El Sportember y no están saliendo. Y eso que pidieron 4 veces la vez pasada. ¿Saldrá o no saldrá? Vamos, ahí está el Kristen. ¿Cómo estás, Kristen? ¿Todo bien? Uy, 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 uy. Estamos teóricamente en la pista final. Pero aún nos queda terminar unas cositas de las demás pistas. Pero vamos bien. ¿Cómo vas, Kristen? ¿Qué contás? ¿Todo tranqui? Mirá cómo derrapa. Mirá cómo se pone a derrapar el auto. No. No, no quiero derrapar tanto. Un poquito nomás. ¿Qué cuenta, Kristen? Bueno, noveno, primera vuelta, ¿eh? Not bad. Not bad. No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Todo en orden encima por Menda. Bien ahí, buen comienzo de fin de semana, che. Espero que aproveches para descansar el fin de. Con tus seres queridos, vos disfrutes de lo que tengas que hacer. Como un campeón. Pero ¿por qué derrapa así? ¿Por qué derrapa así? What? What is happening? ¿Por qué pasa así? Pero juego. A ver. Acá es frenar, tercera, soltar el acelerador cada tanto. Va. Y chocarse. Ahí si no quiero chocar, tengo que hacer short shifting, ok. Uy, casi chocó la pared. ¿Qué va a merendar de rico, Christian? You can tank it, puedes tanquearlo, dice. You can tank it. Te la podés tanquear, dice, ¿cómo? Bueno, quinto, primera vuelta, not bad. Not bad. Ah, tenía que soltar el acelerador para la primera curva. Ah, mira vos. Cafecito de tostadas, qué rico. Yo me hice un café con leche, pero no comí nada porque se me faltó el tiempo para el stream, pero así, te entiendo, es riquísimo así. Un pancito con mermelada. ¡No! Pero no te choque. Pero juego, no te choque. Mira cómo me choca. Si me gusta de tomar mate cada tanto. No soy tomando. ¡No! 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 ¡Qué tramposo de juego! ¡Qué juego tonguero! Pluma final, fení. Mal.
Pero viste cómo me hizo alto spin, tipo, y no, y ni siquiera fui yo, fue el oponente que me hizo hacer eso. Daytona, ¿cómo estás, Sally? ¿Todo bien? Fumba, al final malo. No, no, juro, no, tampoco para tanto. Pero sí, ¿por qué? No soy tomar mucho mate por el tema de la acidez, porque el mate uruguayo es muy fuerte. Por eso, tipo, yo intento tomar de a poco, porque también me afecta para el sueño. No salió el host. A ver, no salió el aviso de host, qué raro, pero. Ah, y eso que anduvo bastante bien todo este rato. Qué raro, a ver. Vamos a probar. Ahí, probé este con el bot. Ah, no sé por qué. Vaya a saber, Hazali. No tires de nuevo, no se refresca. Cuando vos tirás host, sacás el host y pones de vuelta, no sale el aviso al bot. No está andando, no. Pero anduvo hoy un rato. ¿Cómo estás, Sally? ¿Qué contás? No, pero la puta. Estamos intentando ganar este juego. Mirá, estamos a punto de. ¡Ay! Ya vamos tres. Vamos tres carreras ganando primero. Y ahora me queda esta. Y debería quedar GG ahora. Vamos a probar. No, creo que hay que ganar una más, me parece, pero sí. ¡No! ¡Y eso! ¡Y eso! ¿Viste eso? Me fue a buscar, me marcó y me chocó. Y es un rezagado. Sale van. Sale van. Re sale van. Adivina que acabas de perder The Game. No. Vos también lo perdiste. The Game, chicos. Perdieron todos. Pa, ese es re 2010. Es re 2010 de chiste. Sí. Se maneja distinto al Daytona base. No, está muy bueno. Pero lo único que me molestó nada más es que. Lo único que me molestó es que como es los autos rezagados te vayan a marcar, te choquen y te vayan a hacer respin. Creo que me pasó recién. Tenía todas las de ganar. Todas las de ganar. Y mirá. Ahí está el primero. Tipo, el primero me tapa. Tiene una curva de adelante ahí. No creo pasarlo, pero te empiezan a marcar los rezagados. Y es tipo, no. Me estás jodiendo, rezagado. Top 3, jugué el primero del SAT y no vas a ver lo que cuesta menos. Ya lo jugué, lo jugué salí. Es más, lo hosteé en Discord. Y vos estabas, creo. Vos estabas. No sé por qué cambié el manejo. No sé, pero está diferente. A mí me gusta este. Este me gusta. Ay, casi. That was too close. Ay. Igual es la mejor carrera que hice hasta el momento. Sí, pero igual probé con varios autos y ahora probé con el que es para principiantes, ¿viste? Sí, pero durmiendo. Es mejor. Congratulations. Vamos. Encima es anda re fluido. Sí, mal, mal. El Max este anda bastante bien. Ah, bueno, sale una vez más. A ver si lo ganamos del todo. Hasta que no haya crédito. Anda re fluido. Mal, mal. ¿Qué contá, Sally? No, toqué el botón de atrás. El auto de Daytona original. Sí. Que yo estaba usando estos dos. Recién estaba ganando con estos dos. Y dije, bueno, voy a probar con este porque me está pasando cuando voy muy rápido y doblo, empiezan a derrapar solos. Y con este no derrapo tanto. Estaba usando este también, que está andando bastante bien. Con este gané dos carreras ya. Pero ta, me pasa eso de que no sé por qué este auto tiene bastante grip, pero derrapa bastante. Derrapa un montón. Y dije, ta, no, vamos a probar con Max entonces. A ver si lo llamo. Dos caballos. Un secreto. Deben ser los de abajo de todo, ¿no? Los expertos, esos que están re raros de los stats. Se ven interesantes, sí, yo los probé, están buenos. Están difíciles, ¿eh? Es diferente el tipo de manejo que tenés que hacer. Estoy jugando manual ahora. Rum, rum. Sí, Kido, ¿cómo estás, Kido? Todo bien. ¿Qué cuenta, Kido? Todo bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Ay, ay, ay. Ahora, frena acá, frena acá. No, choqué. No importa, no importa. No perdí mucho tiempo. ¿Qué cuenta, Kido? ¿En qué anda? ¡Ay, no! ¡Pará! ¡No, no puedo leer! ¡No! Todo bien, por irme a dar una clase con una fiaca cósmica. Me imagino, cero ganas, ¿no? Me imagino, Kido, te querés.
Te creo, porque nos pasa todo. Hoy es mi último día de vacaciones, Kido. Mañana ya comienzo a trabajar. Este, bueno, no, pero ¿por qué no doblo eso? Vamos arriba, Kido. Vos podés, Kido. ¡Ah! Vamos, acá hay que frenar un poquitito. Ahí va, ahora sí. Me voy a tomar una Monster. Uy, estaría buena, ¿eh? A mí me gustan las Monster. Prefiero más Red Bull o que Monster, pero están carísimas que en Uruguay. Acá tipo se salen 2 dólares y algo, más o menos, una sola. Estamos hablando de 400 pesos argentinos, tirale, ¿no? Una sola. Ay, 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 pero el control. No aceleres, ahora. A veces se rebuguea. Cuando tiene colisiones con los oponentes, tipo se rebuguea el juego. Encima, ¿te gustan los juegos de Weirdcore, Dreamcore o Kindercore? No tengo ni idea de cuáles son esos tres géneros. ¿Qué son esos tres géneros? No los conozco. Bueno, tengo chance igual, por más que de los que las colis. ¡Pah! Cuando tiene colisiones se pone re raro el juego. Mal. Se pone rarísimo. Capaz que con 2 vueltas gano, ¿eh? A ver. Voy a tener que evitar tener el máximo de colisiones posible. El mínimo, digo. Se va. Ay, no choques. Vamos. Uy, uy. No me gustó eso, ¿eh? No me gustó, fue muy mal eso, ¿eh? Ahí va, ahora frena acá. ¡Ah! Hay veces que se comporta bien el auto y hay veces que tipo, pierdo mucho el control. Y eso es capaz que por la velocidad y el cambio que estoy usando en el momento. Ahí va, nice. ¡No! ¿Pero por qué juego? ¡No! No, era todo color de rosa. Hasta que se pusieron re locas las colisiones. Las colisiones se pusieron muy locas. Acá no gano ni a palo. Acá hay que jugar a ganar, así que no queda otra. Vamos, let's go. Cuénteme, Kurox, ¿qué son esos géneros? No los conozco. Weirdcore supongo que es algo raro, pero ¿a qué consideraría raro? No, perdí todo el control del auto de vuelta. ¡Ah! Raro sonido, pibito. Sí. Eso dice, sí, pero no sé por qué dice de core. ¿A qué se refiere con core? O sea, es un género específico que mezcla esas tres cosas. O sea, niño que sueña cosas raras. Ahí otra vez perdí. Tengo que aprender a hacer esa curva. Juegos de niños que sueñan cosas raras, ¿será? Si es combinación de los tres. No sabría decirte. Tendré que bullear después de terminar el stream. No derrapes tanto, no derrapes tanto. Ahí va. No, pero mira, mira, mira. Pero la put. Tocas un auto y el juego te dice, usted no puede manejar. O te toca más de repente. Mira cómo te toca. No. Este auto, por lo que veo, tenés que hacer los cambios mucho más temprano que el resto. Ahora entendí esa parte, sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Not bad, not bad. No, no te descontrole. ¡Ah! No sabes lo que pierdo de control el auto así. Weirdcore significa en lugares muy extraños como los backrooms. ¿Cómo? O sea, un juego que tenga un backroom significa. No entiendo. ¿Qué es un backroom?
No entendí. O sea, te estás refiriendo a juegos de horror en el cual tengas situaciones específicas que consisten en esos tres puntos que tú mencionas. Capaz que viene por ahí, yo no estoy entendiendo, capaz que por ahí es la cosa. ¡Che, voy segundo, primera vuelta! ¡Voy segundo, primera vuelta! Y... ¡Ya voy segundo y no hice nada! Ejemplo de juego, ahí va, claro, ejemplo de juego o eso debe ser un subgénero de un género de juego específico, capaz. Y por eso estoy intentando saber a ver cuál es para tomar ejemplos, ¿viste? Bueno, nunca escuché en mi vida los tres géneros. Y es raro porque yo juego muchos juegos de todo tipo. Me considero una persona que juega juegos de mucho tipo. Bueno, Zanahodio, el amigo Zanahodio, ¿cómo está? Vamos primero. Vamos primero, let's go. ¿Sale no pechearla? ¿Sale no pechearla y ganar? ¿Cómo estás, Zanahodio? ¿Todo bien? Hoy sale Dungeon and Dragons. Sale ver al nuevo personaje de Makin. Sale ver al nuevo personajito de Makin. A ver qué eligió. No, para pasar. El Zanahodio, sí. Estuve haciendo un plano desde cero y recién me di cuenta que ya lo había hecho. Pero otro es más. Y pero otro es más. Sale a buscar lo que habías hecho. No. Pero amigo Zanahodio. Si la gente no está en un cumple, sale. Pero ¿por qué están todos en un cumple toda la semana? ¿Qué tienen? Son Roberto Carlos, tienen un millón de amigos. O la familia gigantesca. Nada, estoy durmiendo. Le busqué porque sentí un déjà vu. Uff. Y sí, con razón sentiste déjà vu. Bueno, una vuelta más. Mirá la diferencia que tenemos con el segundo. Lo hicimos pedazos el juego. Siempre y cuando no te choque ningún boludo de esto. Mientras que no te choquen los rezagados. Todo, no, nada puede malir sal. Ahora, ¿te choca un rezagado? Manejate. Vertier, que es suerte, Kido, que pases bien. Que te sea leve, dale, cuídate. Cuídate que pases lindo la clase. Que te sea leve, no chupes mucho frío, Kido, dale. Vamos. Esta vuelta es mi peor tiempo, pero no importa, ¿no? Creo que está ganada igual. Está ganada igual. ¡Di! Me queda una carrera más que ganar primero la magia. ¡Di! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Queda una más para GG. Hay que ganarla la que viene. Estamos pisando GG. Y créditos. Pues los créditos van a venir en la siguiente carrera. Y pero Tindrosh. Ronaldinho Daytona Deluxe. Hola, Oti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo tu stream, Oti? Mirá, vamos primero en tiempo, ya estamos por GG, Loti. ¿Para qué me falta? ¿Para qué voy a shoutoutear a Araquido? Justo estaba yendo. A Mari. ¡Mari también! ¿Cómo anda? ¿Todo tranqui? ¿Qué dice Mari? Y ahí es como que me cambió, así que es muy probable que en algún momento pruebe ese mapa, me baje Minecraft. Vamos a aprovechar, Oti. Bueno, pague Minecraft en la PC y juegue el mapa de Harry Potter. Pero... Ah, claro, pagar, sí, claro, pagar. Bueno, Kido juega juegos bastante variados. Estuvo jugando el Elden Ring, por lo visto. Se está tanqueando el Elden Ring todos estos días. Vamos a ya tautear a Loti. Siempre sale ese clip. ¿Les paso el contexto de esos tres estilos? Sí, por favor, Mukuro. Y
y el Sonic de Game, el Sonic de Game Gear, no, ¿cómo murió? Acá siempre sale ese clip, no hay más. Sí, el tema que es el que tiene más vista. Es, debe ser por eso, probablemente. Pero bueno, chicos, ahora sí, vamos, sale el terremotón de garra. ¿Qué cuenta, Oti? El Oti está buscando. Oti quiere escuchar esto, lo que pasa. Oti está esperando por esto que ahora voy a poner. Esto está esperando el Oti. Ronaldinho Soccer. Bueno, ¿cuál queda a ganar? Freezing Speedway la ganamos un ratito. Desert City la ganamos un ratito. Seaside Streets Galaxy la ganamos un ratito. Ah, no, no la ganamos, quedamos segundo. Dinosaur Canyon lo ganamos. Así que tendremos que ganar esta y este. Vamos a ganar este primero. Este tiene bastante velocidad, ¿no? Así que tenemos que probar con otra cosa. No, si corremos manual andaría rápido el auto este, el Max. Max. We're console war como background. Ojo, hongos con. Ojo, casa de fuerza. Wolfie, how are you doing, Wolfie? No entendí, es que sigo sin entender ese contexto. O sea, un juego que es una imagen que tiene una casa, o un juego de investigación, un juego de aventura, un juego de horror. Es lo que no entiendo, por ejemplo, un juego de Wavecore, ese es un nuevo género que se creó últimamente, en el cual es un juego que contiene puzzles, que estás dentro de ese lugar físico. Es lo que no entiendo, dame en estos ejemplos de juegos para poder entender a qué se refiere con Wavecore, por ejemplo. O sea, Wilcon es un lugar o juego. O son juegos. No entiendo si es un videojuego o si es un juego de exterior. No entendí. Pasa a saludar al Steve. Es un extremo muy raro. Pasa a saludar al Steve. Voy resumiendo. Dale, que pase bien. Siga estudiando tranqui. Dale, go ahead. Wolfie, how are you doing? How is it going? Happy Friday, Wolfie. You and the guys were crazy on. On him stream with all the subs and bits, it was crazy. It was amazing. Happened well, man. Solamente busca en Google, así te das cuenta. A ver, para. Wheelcore. Ah, pero no es un juego, es una aesthetic. Es un aesthetic, no es un juego. Pero estamos hablando de juegos de eso. A ver, o no, ¿cuál fue la pregunta que hizo? Encima, ¿te gustan los juegos de Weird? ¿Hay juegos de aesthetic que son estéticos? Pero no es un juego. Es un estilo. Doing great. Nice. Sí, son cosas medio rancias, pero. ¿Hay juegos con eso? A ver, games. Hay unos juegos, sí. Ah, Yumeniki es. Tao. Sí, el tema que hay son varios juegos. Puede ser RPG. Adventure, RPG, horror, pero que aparte de que tenga esos géneros, tiene Weirdcon en el medio en el cual te mete esas cosas rancias. Claro, a ver si. Weirdcon Dreamcore. Ahí estoy buscando ejemplos de juegos. Bueno, son juegos que el género oficial no es Weirdcon, es horror o es adventure o es RPG. O sea, es un subgénero. Are you winning? I'm winning. I don't know if I'm going to win now, right now, but I will try. I will try to do my best. I will do it for you. I will win for you this one, Wolfie. I was winning a lot of races. I win some minutes, 2 minutes ago. And now I was searching for Weirdcon games that chat is telling me right now. Let's go. Let's finish this. Vamos a pistear como unos campeones. Está bueno el juego. Se pone medio rancio cuando te chocas. Las colisiones son medio raras, pero está bueno el juego. Let's go. No. ¿Pero por qué? What? I was losing control. Estaba perdiendo el control. Pero nah. I was losing a lot of control. No. Come on.
Time Extended. Vamos a hacerlo mejor esta vez. Nice. Nice. Nice, es mucho mejor eso. Mucho cuidado acá. Take, be careful, be careful. Nice. Me gustó mucho eso. Nice, nice, nice. It's got, it's getting better. It's get, I'm getting better. Vamos. It's time to win. Chicane, pasa la chicana bien. Nice. Oh, ay, ay, ay. No. Ah, oh, iba también. I was going good, but I fucked up in the end. Cómo la cagué al final. Perdí 2 segundos, ¿no? 2 seconds. I lose 2 seconds on that one. Uf. 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 El primero está ahí. The first one is over there, ¿no? I think I can get it. Está por ahí el primero. ¿Pero por qué derrapa tanto? Oh, I need to restart. No, I was drifting like crazy. No, pero ¿cómo que récord? Why récord? ¿Por qué récord si perdí? Estoy reiniciando. Start your engines. Let's go. Vamos a ganar esto. Vamos a ganar esto. Acuérdense la ruleta, chicos. Don't forget about the roulette, guys. The sport roulette. The sport racing roulette. 3, 2, 1, go! And they're underway. Yeah, Wolfie. Do you know about this game? Wolfie, have you played this game before in arcade? Or on Sega Saturn? I really love this game on arcade. I played a lot of time back then when I was a teenager. No, don't drift. I don't have to drift to finish this. I don't need to on this map. No. Oh no, Wolfie. Did you miss it? This game on arcade looks even better and it's super fun to play. Ahí perdí mucho tiempo. I'm losing so much time. Come on. Ninth. Vamos, no, noveno. Eighth. Ah, I get it. Ya entendí. No tengo que acelerar, tengo que soltar el acelerador. Ah. No frenar, no doblar sin soltar, digo, sin apretar el acelerador y después sí. Ay, qué tita, hay que. Okay. Okay, hay que drill. Nice. Están por ahí cerca. They're getting closer. No, no, nah. Time extension. ¿Qué pasó, Mukuro? Igual gracias por pasarme la explicación, porque eso me ayudó un poquito, pero en sí la definición es un estético, pero. Juegos que sean específicos, que tengan ese género. Capaz que es un subgénero, eso es lo que me estaba dudando yo. No, pero ¿por qué derrapa? Ahí va, no derrape. Nice. Vamos, 2 laps to go. 2 vueltas más y los ganamos, amor. Nice.
La música la revive, ¿eh? El primero está ahí cerca, ¿eh? Ese, ahí está, ese es el primero. That's the first one. ¿Lo paso una vuelta? A ver. This is your final lap. Mirá lo cerca que estoy, Ames.